Hola Saiyans, bienvenidos al canal, bienvenidos a un nuevo serio de Dragon Ball Xenoverse 2, tanto para consolas de nueva generación, tanto para PlayStation 5 como para Xbox, como entendemos que para PC. Bienvenidos a un vídeo necesario. Sabéis en qué mes estamos, ¿no? En mayo. Este mes se va a actualizar Dragon Ball Xenoverse 2 y van a lanzar una versión para PlayStation 5 y Xbox Series X. Vamos a comentar todo lo que debes saber acerca de esas versiones, porque muchos me preguntan a través de las redes sociales qué va a pasar con nuestra partida en Dragon Ball Xenoverse 2. Voy a explicaros qué constan estas versiones, voy a explicaros un poquito cómo va a funcionar Dragon Ball Xenoverse 2 para la siguiente generación, ¿no? Es importante que prestéis atención a este vídeo porque vamos a explicar todas las cosas tal y como deben de ser. Y este mes tenemos un mes de contenido de Xenoverse 2 bastante interesante, bastante interesante. Por cierto, no os perdáis la serie de Sandland que estamos haciendo, que son de los creadores es de Akira Toriyama, la última serie que creó él para un videojuego, y es espectacular. El juego me tiene enganchadísimo. Me tiene que este juego probablemente en el canal secundario le pegamos un trade y lo completemos. También en el canal secundario jugaremos juegos de Dragon Ball, series y long plays de Dragon Ball, ¿vale? Que vamos a tener en el canal secundario. Pero ahora lo interesante y donde nos vamos a centrar es en esa versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para, en este caso, PlayStation 5. Nosotros tenemos Xbox Series X y PS5, pero vamos a centrarnos en la versión PS5. Y vamos a comentaros ciertas cosas. Bien, el 24 de mayo, no sé si tengo aquí la hoja de ruta, os la voy a poner, ¿vale? Para que lo entendáis. Y luego voy a explicaros ciertos tips que muchos de vosotros me estáis proponiendo o me estáis diciendo. Como por ejemplo, si vamos a perder nuestra partida o no, ¿vale? Vamos a ver si tenemos por aquí. Vale, perfecto. La hoja de ruta que la he enseñado más veces aquí en el canal, ¿vale? La voy a poner de forma que se vea mi cara para que vean mi hermosura. Ya sabéis que en primavera de 2024 habían cositas, ¿vale? Habían cositas interesantes. Con lo cual, el 24 de mayo, este mes, se va a lanzar la versión de Dragon Ball Xenoverse 2 para PlayStation 5 y Xbox Series X y S, ¿vale? No hay previsto ningún retraso ni nada por el estilo, ¿vale? Que lo sepáis. No hay ningún retraso ni nada por el estilo que pueda hacer que el videojuego, pues bueno, pues no salga el 24 de mayo. ¿Qué pasa con esto? Que ha habido bastante controversia, porque ha habido gente que ha dicho que la actualización es un poco una pequeña estafa. ¿Por qué? Porque esta versión enseñaron un pequeño vídeo con diferencias, apenas se sabe nada, y lo único que cambiaba es que en los escenarios había hierba por delante de la pantalla, no cambiaba nada más, no hay información de primera mano acerca de la versión de PS5 de Dragon Ball Xenoverse 2 y Xbox Series X. Entendemos que el juego irá a mejor resolución, tendrá un poco un retoque un poquito gráfico, a lo mejor no tan bestia como el del Kakarot, y poco más, ¿vale? Además, con esta versión no te van a regalar ningún DLC, es decir, te vas a tener que comprar los 18.500 DLCs que hay por separado, ¿vale? Y la actualización va a ser gratuita para las personas que ya tengan el juego comprado, ¿vale? Cosas a tener en cuenta. ¿Qué va a pasar con nuestra partida? Nuestra partida no va a ser válida en la nueva versión de Xenoverse 2 de PS5, pero sí que la vamos a poder pasar, la vamos a poder transferir. No tengáis miedo por vuestras partidas, porque vuestras partidas, sin ningún problema, las vais a poder transferir a vuestra versión de PS5. ¿Qué haremos nosotros? Pues probablemente en el canal lo que hagamos sea será pues hacer una especie de serie, no sé si en directo o en diferido, pero haremos una especie de serie aquí en el canal creándonos un personaje nuevo, pues bueno, pues jugando la nueva versión. Eso sí, si hay alguna mejora buena. Si la mejora que hay es que se mueve el césped, probablemente enviemos a tomar por saco la serie, porque ocupa mucho tiempo realizar una serie de Dragon Ball Xenoverse 2 con historia si realmente no hay ningún cambio ni ningún algo que se identifique y se caracterice por ser de PlayStation 5, ¿no? Entonces, pues bueno, pues lo que vamos a hacer es lo que os comento, es mirar esta versión, ¿vale?
¿Qué pasa más? El 16 de mayo dejan de estar las medallas TP disponibles para comprar. Hay, una nueva medalla que va a entrar en el mercado, una nueva medalla que probablemente a lo mejor podamos comprar otro tipo de cosas, podemos, bueno, pues hacer diferentes cosas con esta medalla, ¿vale? No sé si podremos comprar los mismos objetos. A ver, yo en teoría entiendo que entiendo, ¿eh? Yo en teoría entiendo que las medallas nuevas serán para... Entiendo yo, ¿eh? Que estas medallas nuevas serán para comprar objetos nuevos. Si cambian la medalla, pero es para comprar los mismos objetos, es un poquito patada en el culito, ¿vale? Es un poquito patada en el culito. Vuestra partida la vais a poder transferir y se espera que este mes, ¿vale? Esperamos este mes que podamos ver alguna novedad más sobre esa versión de PS5 de Dragon Ball Xenoverse 2, que no se sabe nada y dijeron que estuviésemos atentos. Pero es que estamos a 5 de mayo. Quedan 19 días para que salga la nueva versión de Dragon Ball Xenoverse 2 y no sabemos absolutamente nada, salvo aquel vídeo que vimos, ¿no? Vamos a ver si lo encontramos. Xenoverse 2, PS5. Vamos a ver si lo encontramos. Porque fue algo espectacular. En el canal de Bezanto sale. Os lo voy a poner, ¿vale? Para que lo veáis. En el canal de Bezanto sale, ¿vale? Esa es la hoja de ruta de lo que debes saber acerca de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Esto lo debes saber sí o sí. Sí o sí. Teníamos la versión de PS5 y Series X, que lo que hace es... ¿Veis? Cambiar un poco el escenario en el sentido de que las plantas, las hierbas se mueven, ¿veis? Hay hierbas por el escenario, ya está. O sea, no veo ningún cambio salvo que la hierba se mueve y punto. Los gráficos son los mismos, todo es lo mismo. Entonces, claro, la gente ha tenido mucha controversia con esto y no le ha gustado nada, ¿no? Veremos a ver finalmente esto... No sé cómo se va a actualizar, ¿no? Porque no sé, no hay... Vale, las pantallas de carga irán mejor, pero ¿esta es la actualización? No sé, no comprendo, no entiendo. Ya lo veremos, en fin. Veremos esta actualización y si merece la pena haremos una serie, si no, lo decantaremos. Serie del Kakarot en el canal secundario sí que haremos. Ahora estamos con los Resident Evil y todo eso, lo tenéis en la descripción. Podéis seguirme, podéis suscribiros. Estáis suscribiéndoos al mes cada, no sé si son 150 personas, que os lo agradezco y está súper bien. Subimos noticias de videojuegos de lunes a viernes, cortitas, directas y al pie. Y luego los fines de semana nos dedicamos a jugar juegos en directo para crear la mayor lista de reproducción de juegos posible en Dragon Ball. Perdón, en el canal secundario, ¿vale? Cualquier noticia relacionada con Dragon Ball, pues bueno, pues os la voy a comentar por aquí, por el canal, sin ningún tipo de problema. Chicos, espero que os haya gustado el vídeo. A mí me ha encantado estar con vosotros y estar un poquito y un ratito aquí de nuevo. Gracias por estar aquí, gracias por escucharme y nos vemos como siempre en un nuevo vídeo aquí en el canal con más noticias y más cositas relacionadas con Dragon Ball. Muchas gracias y hasta la próxima. ¡Chao!